Bienvenidos a Lado C. Hoy les vamos a presentar el último basural del conurbano bonaerense. Estamos en el partido de Berazategui, a punto de abordar el puente que pasa por arriba de la autopista Buenos Aires-La Plata. Van a ver algo increíble, el último basural a cielo abierto del conurbano bonaerense. Hace 20 días que estoy acá, ¿qué te pensás que soy? Hasta recién llegado. Y claro. Está al lado de un arroyo que va a parar al río de La Plata. Los camiones no pueden llevar directo al SEAMSE. Y lo que pasa es que el costo no te da. Esto no es un basural. No, esto no es un basural. ¿Cómo lo llamaría? Parque de diversiones no es. Estamos en Disneylandia. ¿Vos fuiste a Disney? No, no fui. No fuiste, yo tampoco, pero me dicen que Disney es el primer mundo. Yo calculo que esto Disney no es. Acá estamos llegando a la zona liberada, ¿eh? El nuevo basural en Berazategui, donde todo se puede tirar. A ver, mira, mira, ahí lo va a volcar. A ver, vamos a bajar. La vamos a preguntar. Master, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Me podés apagar el motor? Tengo que ir yo. Ahí viene, el dueño. Estamos sorprendidos acá con el tema de... No es una... Esto te explico lo que es. No estamos enterrando. Acá de acá llevamos al SEAMSE. Por eso está la basura, el cascote y no está nada enterrado. ¿Y los camiones no pueden llevar directo al SEAMSE? Y lo que pasa es que el costo no te da. ¿Cuántos camiones por día te entran acá? No, 8, 9, 10 tachos. Lo que pasa es que ahí se nos sumó eso, ves, todo eso que está, es para el fin de semana que se nos quedó y entre el feriado largo no se claro. Duró. Cuando tenés materiales como esto, por ejemplo, sí. Esto era una persiana. Y eso, cuando vos hagas el mal, porque esto es para picar el cascote, esto después lo haces cascote picado. Sí. Cuando lo limpiás, que lo pones en la máquina, está bien que es una máquina que tengo que montar acá, haces el cascote picado. Ahí lo cargas en la tolva y ahí lo vas seleccionando. O sea, vos tenés que realizar una inversión ahora que te dijeron, hormigón y una máquina. Y olvidate, tengo para hace 20 días que estoy acá, ¿qué te pensás que soy? Hasta recién llegado. Y claro, y vos me venís a cocinar en el mejor momento, no me dejaste ni sacar el agua del cuello. ¿Por qué me decís que tengo que cocinar? Sí, te vengo a hacer preguntas. No, me venía a hacer preguntas porque ya está. No teníamos dónde tirar, ¿está bien? Después de tirar en cualquier lado, en cualquier esquina, de noche, de tarde, sí, de perder con los municipios, porque los municipios te agarran tirando ilegalmente, sí, ¿está bien? Y te cocinan, te sí llevan secuestrado el camión, tenés que pagar una multa y todo okay lo que viene. Te cocina el municipio, yo no te vengo a cocinar. No, 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 está bien, pero te cocina el municipio. Entonces, ante ese quilombo, sí, ya hubo otro que lo hizo, le fue mal. Entonces, opté por conseguir un predio privado. Sí. Empezar a hacer las cosas bien, pero ¿qué pasa? Para hacer las cosas bien tenés que ir a OPDS, tenés que ir al municipio, estoy armando la carta para llevarla al municipio, para que el municipio me dé, no el ok, pero me deje por lo menos empezar a poner los trámites para poder llevarlo a OPDS, para que sí OPDS te dé el ok, que te venga a controlar OPDS, ¿me entendés? Sí. Fíjate, no tengo nada enterrado. Para la gente que no sabe qué es OPDS. Es el ente que administra la, que controla la basura. ¿Pecado acá cuál es? Ninguno, ninguno. Hacer las cosas bien y poner todo en orden como tiene que ser para empezar a operar como tiene que ser. Nada más, acá no hay ningún pecado. No estamos robando, no matamos, no hacemos nada. Hoy está, digamos, fuera del reglamento, digamos. Y estoy en Orsay en todo, pero dentro del... Y sí, pero dentro del Orsay... ¿Y el offside? ¿Por qué existe el offside, digamos? Porque vos no podés hacer esto así en cualquier lado. Vos no... Esto es privado. Yo lo estoy haciendo
Bueno, en una vos parada, no dijo la judo, pero mañana. ¿Vos arreglaste con el propietario de esto? O sea, sí, vos no yo lo al tomaste. Tipo le alquilé, pero no le dije al tipo que le voy a alquilar, ¿qué vas a hacer? Voy a poner una cascotera, no. ¿Pero le cuáles son las infracciones que está cometiendo para estar en offside? Ninguna. Hoy que tengo esto apilado hasta mañana que se va al seance. Esto es hoy un problema. Esto hoy es un problema. Hoy es un problema porque hoy no lo saqué, lo tengo del viernes, sábado. Y ayer lunes, entonces hoy vos me enganchás con esto. Para golpe, tenés un pedazo de televisor, ¿me entendés? Tenés una cuna que, no sé, algún loco se le ocurrió tirar. Acá tenés un poco de tierra que habrá venido abajo del tacho y arriba tenía basura. Sí. ¿Me entendés? Y vos me jurás que esto un día decir, ir hasta seance, lo prendo a fuego. ¿A dónde vas a prender fuego? ¿Estás y si loco? Hay un montón de basura que se prende ¿pero fuego. ¿A dónde vas a prender fuego que tengo la autopista? Mañana caigo en cana. ¿Vos estás loco? ¿Tenés una manguera que llega acá y apague eso o empieza? Ahora te abro con la máquina un cachito así. Se terminó el problema. Si no es una fogarata muy grande. Pero es un poquito, te das cuenta que es una madera que vino en el tacho. No es que te vino prendido fuego. Esto en realidad no lo podés hacer en el corazón del municipio, ¿está bien? Entonces, tampoco al costado de la autopista. Y pero no tenés, ¿a dónde? Decime dónde tenés en Berazategui y Yacampo. A ver, contame, ¿dónde tenés campo? No hay más lugar. No tenés más lugar. Y no, cuando vos decís, me cocinás con esto, ¿quién vendría a cocinarte acá? Y mañana me viene y me clausura. ¿Quién viene? Y la municipalidad. Pero no es que estás hablando con ellos. Yo estoy hablando, pero yo no le dije que estoy operando. Aparte, ¿sabés por qué caíste acá? Porque esto es una denuncia, no viniste vos, no caíste de arriba. Pero ¿cómo caíste? Es acá, justo acá, a ver, explícame. ¿Qué tenés? Pero ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no te pones a tirar las cartas después de que termina la labura? Ah, ¿por qué sos, brujo? ¿Vos creés que yo hoy vine a propósito? No. O sea, esto es pasar todos los días y se ve desde la autopista, digamos. Y decís, ¿y eso qué onda? ¿Y eso qué onda? ¿Es bueno, municipio? Entraste, no es municipio, esto es particular y te vuelvo a explicar. Es lo que te dije, nada más. Le quiero apostar a poder laburar prolijo. La única sorpresa es que. Digamos, a laburar por hijo. La única sorpresa es que entraste porque hoy te dejé el portón abierto, nada más, porque si hubieras venido viernes, sábado y domingo, tenía que voltear las manos. Y no me dejabas entrar ni a palo. Se te acalambra los dedos porque no te escucho, salvo que vengas acá y me hagas seña de luz. No quiero faltarte el respeto a tu mamá. No, papi. Pero sos un hijo. Hace 4 días que no fumo, me vas a hacer fumar. No, no fumé. ¿Cómo se te podría ayudar? Y que se agilice el tema de la habilitación para poder laburar, no estar así, no estar ilegal o no estar como un delincuente. Detrás nuestro, a 20 metros, hay un basural que fue cerrado por la justicia hace un año y medio atrás. Por una presentación que hizo el foro en su momento, por una cautelar, siguen tirando basura. Ajá. Siguiendo ese camión, se tomó esa conclusión. Siguiendo otro camión, se llegó a este predio. Pero este predio es un basural de otras características. Tienen poco orgánico, pero tienen otro elemento que contamina, que son los sólidos. Los cascotes, para decirlo de alguna manera, depende de dónde vienen. Si son de una casa, no pasa nada. Son de una industria, viene con la contaminación lógica de esa industria. Y decime una cosa, él dice que los lleva al SEAMSE. No, él los cascotes los va a enterrar acá o los va a vender y no los va a llevar al SEAMSE porque le va a costar una fortuna llevarlo al SEAMSE. Sí. Lo que tendría que llevar al SEAMSE son lo que no es reciclable o no es reciclable por él. Sí. Pero acá yo he podido ver que hay metales, que hay neumáticos, que hay gomas de distintos tipos, que hay plásticos. Muchos de ellos que lo que está diciendo es que esos son bolsas. Y desde el punto de vista ambiental, para lo que son los vecinos de Berazategui, que están del otro lado de la autopista, ¿cuáles son los efectos de todo este descontrol? Desde el punto de vista ambiental, esto está en contra de la ley de hábitat y está en contra de la ley de medio ambiente. ¿Por qué? Porque no se puede tener planta de transferencia al aire libre.
una planta de transferencia tendría que estar en un galpón cerrado, con platea, es decir, con un buen piso de cemento, bien cerrado, que no se moje. ¿Por qué? Porque si acá tiene durante 4, 5, 10, 15 días material de ese tipo, ese material empieza a producir primero líquido lixiviado, es decir, contamina el agua. El líquido lixiviado es un líquido que tiene la característica que no se detiene hasta que encuentra agua. Ruth, es un personaje muy especial, tiene esto su simpatía para explicar. Nos mintió, hubo partes que no van. Es un laburante que está empezando demasiado de cero. No, Ruth tiene un corralón de la Gran 7. No es un rata. Está haciendo un gran negocio, en mi opinión, con la vista gorda del municipio. Y seguramente también con la vista gorda del OPDS. Porque si no, no se puede tener. Ustedes descubrieron esto al pasar por la autopista. Magnífico. Nosotros que los estamos siguiendo, los basurales, no lo habíamos encontrado todavía. Camiones que ahora tiran en el basural, ¿antes dónde tiraban? No sé, eso lo manda el municipio. ¿Es oficial del municipio esto de tirar? Eso lo de Rú, lo manda ellos, trabajan ellos ahí, pero allá, acá no. Ah. Nosotros vivimos acá y nosotros no lo dejábamos entrar. ¿Pero se te mandaban de prepo? No, antes el municipio lo traía. Ellos habían prendido fuego la basura, entonces tuvimos un año y medio. Sí. Con la basura, él era bebé, ese nene era bebé. Sí. Sufrió mucho los bronquios porque quemaron la basura. Entonces, ¿cuánto tiempo duró eso? Y un año y medio, ¿no? Un año y medio. Después nosotros cuando vino el de ambiental, le clausuraron y no vinieron más ellos acá. ¿Pero cómo hiciste para que la municipalidad no te entre más camiones? Porque nosotros llamamos al medio ambiente. Cuando vino al medio ambiente, le dijo, vos podés recibir escombro y tierra. Ah. Y ahora acá no lo dejamos entrar más. ¿Y cuando el municipio te ponía unos mangos, digo, teniendo en cuenta que te tiraba? Nosotros nunca nos vimos nada. ¿Cuándo fue que vos te enojaste y dijiste, no, mirá lo que están tirando, esto es un delirio, basta? Por ahí un volquete te dice, mirá, tengo cascote y escombro, pero vos no podés saber lo que lleva abajo el volquete. ¿Y qué lleva? Porque a veces abajo, por ejemplo, te traen rama. Y arriba te ponen un poco de escombro y vos decís, está bueno el. Y la rama, el ¿no? fondo, ¿me entendés? No se vayan. En el próximo bloque hay más La 12. Esto fue el plato de un cliente del restaurante. Y sí, va un plato del cliente del restaurante de ahí. Que de repente dijo. No va a salir. Come un pedacito y después lo tiran a la basura. En Villa Inflamable descubrimos la venta del asado en balde. Las sobras de una parrilla de la zona son los rebusques de los vecinos más humildes. Estamos aquí en Villa Inflamable. Diego, hola, buen día. ¿Cómo te va? Fíjate, va con toda su familia. Él tiene una tarea muy especial aquí en Villa Inflamable, que es vender carne que junta de un restaurante. Porque lo doy en baldes de helado, de plástico. Entonces es para darle algo más prolijo, ¿me entendés? O una bolsita, pues no dárselo todo así nomás, ¿me entendés? Cada balde yo los vendo a 50 pesos. ¿No te da ganas a veces de hacer un sanguchito? ¿Te pensás que no me lo hago? Yo voy y les llevo los tachos, yo no sé si los van a comer o los van a comer ellos. Yo les dejo los tachos, subo al carro y me voy. Sí, lo lavo, ¿viste? Lo pongo para el guiso, para la empanada.
Yo bajo, la vendo a la carne y así como la vendo, lo sirve para el plato de comida, para el guiso a la noche, ¿entendés? ¿Hace cuánto que vendés carne de una parrilla? Lo sí, que de la no... parrilla hace 2 meses que vendo carne de la parrilla yo. Y a mí me va bien, pues yo saco papuchería yo ahí. Gano para comer, para hacer la comida a mis hijos, eso. La gente muchas veces no consume todo. Sí. Y bueno, ¿qué va a parar? ¿A un gran tacho? ¿A un container? Yo esa comida que saco, le saco los papeles, todo eso. Y después yo saco la comida que saco, agarro la saco a revender. ¿Qué viene a hacer? Esa carne. A ver acá, ¿qué hay? Nosotros le damos todo así surtido, ¿entendés? Carne buena, pa, de calidad acá, todo calidad esto. ¿No te da ganas a veces de hacer tus sanguchitos? ¿Te pensás que no me lo hago? Así chinchulito, para los perros. Si querés te lo puedes comer vos. Acá están en los distintos baldes. ¿Cuánto vale cada balde? Cada balde yo lo vendo a 50 pesos. ¿Estás siempre con el precio fijo o estás pendiente de la inflación? Se lo dejo a 40, se lo dejo a la señora. Ah, depende la onda que tengas. Depende de la señora, ¿entendés? Porque te lloran. ¿Esto fue al plato de un cliente del restaurante? Y sí, va un plato del cliente del restaurante ahí. Que de repente dijo... No va a salir. Come un pedacito y después lo tiran a la basura. Claro. Y nosotros vamos y después lo juntamos a eso y lo traemos y hacemos los tachos. Cargá ese, Luca. Pará, no cargué ese, Luca, que lo cargamos al último. ¿Cuánto quedan? Ahí te traje 3. Sí, me quedo nomás. Tráeme aquí el tacho. ¿Puede venir en una hora más? Bueno. Bueno, adentro una hora ando entonces. Y tengo que venir a sacar un poco más. Porque están haciendo limpieza ahora. ¿Cuánta vida te puede ganar por retirar la basura? 400 pesos. Aparte de lo que gano los tachos, más o menos gano como 6, 7 gamas. Yo prefiero salir a hacer esto antes de salir a robar. ¿A vos cómo se te ocurrió que esto podía tener un plus, digamos? Y a mí se me prendió la lamparita porque me la hizo prender la lamparita a mi cuñado para vender la carne. Vender a la gente para los perros. Para... La verdad, yo voy y le llevo los tachos y yo no sé si los van a comer o no los van a comer ellos. Yo le dejo los tachos, subo al carro y me voy. ¿Qué tal? ¿Cliente? Bueno, dale. Maestro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sos de acá? Sí, soy acá al fondo. ¿Qué vas a comprar? Un poquito de carne para... Sí, lo lavo, ¿viste? Lo pongo para el guiso, para la empanada. O sea, es para vos, ¿no? Para sí, tus perros. Para mis chicos, tengo 4 pibes en casa, sí. ¿No pisás una carnicería hace cuánto? No, a veces compro, viste, un poco de alita, lo más barato. Los menudos. Sí, menudos. Y todo eso. Y desde que apareció Diego con esta historia. Sí, hace... Con 3 pasas, viste, le compramos. Sí. Y ni te fijás que hay. No, después lo limpio, viste, como te digo. No le hiciste, ¿sabés en cuál hay más vacío? ¿En cuál hay una tira? A veces sí, pero bueno, que tampoco te vas a estar fijando, ¿viste? ¿Qué significó esto la primera vez cuando abriste el balde y...? No, había un poco de carne, un poco de cositas que valían y lo fui separando. Lo que sirve, si no lo otro, le doy a mis perros. ¿Lo haces vos? ¿Lo hace tu mujer? No, lo cocino yo, mi bruja, sí, mi señora. ¿Viste que la carne, digamos, tiene un ciclo la carne? Sí, no, pero como te digo, lavándola un poquito la bandina. Vos la bandina, el proceso es la bandina. Sí, por la duda, ¿viste? ¿Te faltaba carne así en el plato del día a día? A veces sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuánto hay acá? Esto si lo pesás, lo ponés en una balanza, ¿cuánto te da? En una balanza tiene más de 5 kilos. Sí, sacá la cuenta, 5 kilos. A 190, la carne esa que está ahí, sacá la cuenta. Vos tenés que estar comprando esta carne, ¿sabés lo que está en esta carne? Carne del día, doña, quiero aprovechar para los perros, Todo carne del día. Ahora le canso los 50, no terminamos de gracias, doña, Disculpe la molestia. Ella es una clienta de los otros que siempre a veces le venimos a vender tacho. ¿La carne que vos le comprás a Diego? Sí. ¿Es para la familia
No, es para los perros. Es para los perros. Yo tengo 4 perros y por ahora es para los perros. Nunca digo nunca porque no sé. Si está en buen estado y si se puede consumir, cómo no. Lo hemos hecho antes porque antes no teníamos trabajo y íbamos a cirugiar. No tengo vergüenza. Okay. Comíamos de la basura. Antes de estar con esto de la parrilla, ¿qué usabas con el carro? Salí a cirugiar, a juntar cartón. ¿Garpa quiero. Más lo de la parrilla? Yo te digo la verdad, gano más la cirugía que en la parrilla. ¿Y por qué haces lo de la parrilla? Y lo hago porque me dan carne, porque no está como para comprar carne. Diego y su delivery de la carne que sobró de un restaurante que está del otro lado, donde hay cemento, donde hay luces. Inflamable siempre es lo mismo. Siempre estamos hablando de Villa Inflamable como un lugar postergado donde todo está por hacerse y pasan los años y la situación es la misma. Vamos a bajar a vender los últimos tachos que tenemos. Acá te compran los dos. Mirá, ¿eh? Es una casita más armada. Esto lo ayuda para la garrafa y para la comida. Listo. El destino es comida para los perros. ¿Comida para los perros? Vos que la vendés, digamos, vos te bajás, la vendés. Vos, Yo bajo, la vendo a la carne y así como la vendo, lo sirve para el plato de comida, para el guiso a la noche, ¿entendés? Sí. Porque lo dan todo pedazo asado, ¿entendés? Con la mayoría comemos asado todos los días, ¿entendés? La historia de Diego, una historia distinta, ¿no? Se me acercan muchos para que yo le pueda ver si le puedo dar una mano en tema de la comida, que por ejemplo, todo lo que viene de la mesa, lo que se tira, bueno, eso directamente va al tacho, pero después hay, no sé, una lonja vacío que le falta un pedacito, eso va en un tacho aparte, que es para la gente que viene, ajá, ¿entendés? Que también lo damos todos los días. Ellos seleccionan. Ellos, más allá de que hay un tacho y se juntan toda la basura, ellos seleccionan. Yo calculo que lo que hacen ellos es de ahí sacar porciones para todos. Sí. Sea el animal o sea ellos para comer. Cuando hay, les doy. Tampoco tienen el motivo de enojarse. No, claro. Además, no hay vínculo alguno entre lo que él se rebusca y... Yo trato de darle a todos. Sí. Y complacer a todos. El que no se puede llevar un poco de pan, el que no se puede llevar un baldecito, como le decimos, ¿no te quedó algo? Sí, yo se lo doy en baldes de helado de plástico. Entonces, es para darle algo más prolijo, ¿me entendés? O una bolsita, para no dárselo todo así nomás, ¿me entendés? Diego, ¿cuántos hijos tenés? Yo tengo 9. Sí. ¿Eh? En total con él 10. Con tus 40 años de vida, él tiene 17. Él estuvo mucho en la calle. Sí. ¿Qué consejo le das, digamos, para este país que siempre es difícil, donde lamentablemente hay pobreza, donde la calle es un peligro? Yo le diría que se tendría que ganar el pan del día, no salga a robar, y que gane su platita honradamente. Yo siempre de chico me crié solo en la calle y ahora Diego y Vanessa me están dando una mano. ¿Por qué un chico se aleja de la mamá? Porque siempre me acostumbré a vivir solo en la calle, ¿entendés? No estoy acostumbrado a criarme con mi mamá. Y desde que pintó esto de la parrilla, digamos, ¿qué comías 3 días antes de...? Y lo que salía de la cirugía, comíamos, íbamos a cirugía, agarramos una monedita y cocinábamos un guisito o algo que se lo parezca para llenar el estómago. Cuando vivías con tu vieja, ¿era una situación también muy jodida de poder llegar al plato de carne, al guiso con carne? Y sí, la rebuscamos de todas formas, ¿entendés? La mayoría comíamos alita. Cuando muchos dicen, no, es para los perros,
¿Están diciendo la verdad o sentís que en el fondo no se animan a decir esto va al plato de la familia? No, y la mayoría que tienen plata le dan para los perros. Los que no tienen plata lo compran los tachitos y la cocinan, ¿entendés? Hacen empanadas, las fritan, se hacen sándwiches. ¿Y cómo ves a Villa Inflamable a través del tiempo? Y para mí está bueno, está, porque la rebuscamos, tenemos para comer, no nos falta nada. Los invitamos a transitar la Ruta de la Palta, desde los árboles del conurbano al corazón del cotizado Palermo. Frente a la falta de trabajo hay que tener ingenio para el rebusque. No son trapitos, no son limpiavidrios, no son manteros, ni tampoco puesteros de feria popular. Son los cazadores de palta, de los árboles de Quilmes a las ensaladas gourmet más exóticas de Palermo. En lo que es un predio o un baldío casi fantasmagórico, tiene un gran tesoro. Este árbol de paltas sobre el que Julio trabaja todos los días. La verdad que sí, este es mío, pero no, nunca tuve problema con nadie. Mira, ahí baja, ¿eh? Ahí está, Mía, su hija, de 10 años esperando. A 20, mamá, mantecosas ricas. ¿Cuánto hace que no compras una palta en una verdulería? Bastante, porque ahora la estoy comprando. ¿Las compras acá en estos puestos? Sí. Cazador de paltas. Sí. ¿Desde hace cuánto, Julio? Ya hace 5 meses. Es un trabajo nuevo. Sí, ¿estás con tu hija? ¿Siempre te acompaña? Mi nena me sigue a todos lados. ¿Y dónde hay paltas acá? Acá, vamos a entrar. Este es un baldío, era una estación de servicio. Ajá. Pero ahora está abandonada. Una estación de servicio, ahora es una estación de palta para vos. Claro, a la que me da plata. ¿Vos todas las paltas que vendés salen de acá? Salen de acá, claro. ¿Y cómo surgió la idea esta de las paltas? ¿Quién te pasa el dato? O sea... No, un día se me dio... Mi suegro me dijo para ir a vender ahí en Buckner, en Palermo. Y bueno, fui, vendí y después dejé porque ya tenía trabajo. Y ahora, como estoy sin trabajo, empecé otra vez. Hoy una palta en verdulería, ¿cuánto está, más o menos? Y estaba 30 pesos cada una, pero las chiquititas así. Sí. Así chiquititas. ¿Vos cuáles te conseguiste acá? No, yo traigo las grandotas así. Ah, ¿y a cuánto las vendés? A 2x30 acá está, mirá. Ah, ya lo tenés listo. Claro. Y lo más curioso de este rebusque es que sale de los árboles de Don Bosco. Claro. Y te vas a lugares de poder adquisitivo, tipo puerta de shopping. Claro, donde la gente tiene más plata. ¿Qué vas a hacer? Porque las veo que están muy arriba. Y subo hasta arriba con un gancho. Pero tú puedes quedar lejos del tronco, o sea... Claro, ¿cómo? Sí, pero después tenés un palo, le mando y vas... este con el palo que hice yo con una media cancán. Le corté, lo até con alambre y le pongo un palo acá y de ahí lo engancho. Bueno, vamos a verte en acción. Sí. Vamos. Este es el cable visión. Me subo arriba, le ato la mochila y cuando está cargada se la bajo y eso la descarga. Este tipo de trabajo informal a veces lo que genera es la cuestión territorial, ¿viste? No sé, los limpiavidrios dicen, esta esquina es mía. La verdad que sí, este es mío, pero no, nunca tuve problema con nadie. Acá arranca lo que es la tarea diaria de Julio, ¿eh? Todos los días le da 40, 50 paltas para llevar a los centros urbanos. Puede parecer una postal de la humanidad hace 500 años. El hombre cazando la comida, trepando a los árboles. Ya empezó a recolectar paltas. Mira, ahí baja, ¿eh? Ahí está, Mía, su hija, de 10 años esperando. A ver cuántas hay.
Saca una. Uy, dos. Y ese es gigante. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete. ¿Cuál es la mejor? Esta. Esta la rompe. Mira lo que es esto. Esta. ¿Acá cuánto tiempo puedes estar arriba de este árbol? Y más o menos una hora. Pero me falta más. Lleno el carrito enseguida y ya nos vamos. Quieren llenar el chango, así que tenemos un ratito acá. Llevamos recién 5 minutos. Le pone una hora. Volvemos ya con unas cuantas paltas. ¿El próximo paso cuál es? Llevarla a vender. ¿Destino? Al shopping, ahí en Bugne, en Palermo. Bueno, y es el precio más bajo, porque acá no hay intermediarios. Claro. Acá... Por eso la llevan rápido, porque es el precio más bajo. Esta es la estación Don Bosco. Aquí nos subimos. Al tren, vamos a esperar el tren. Vamos subiendo. ¿Por qué te trasladás de Don Bosco hasta Palermo? Digo, si te pones en, no sé, en la puerta del barrio privado que está frente al árbol, ¿no hay gente que tiene la palta en su menú? Sí, pero acá no te compra nadie, porque no tienen mucha plata. Y allá en Palermo, sí. ¿En cuánto tiempo vos liquidás estas...? Dos, tres horas. En Palermo, allá, dos, tres horas, ya tengo todo el liquidado. Vendo toda la que... ¿Está viniendo el tren? ¿Vamos? Vamos. Le metemos... Córdoba y Larrea, pleno Barrio Norte, y este fenómeno que no para de crecer. ¿Un día de palta cuánto te deja? Así, más o menos, promedio. 1000 pesos. ¿No te molesta la policía? A veces te la sacan así. ¿Te incautan las paltas? Sí. Como si fueran droga. Sí. ¿Algo tan natural como esto, como una palta? Ah, sí, no hay otra cosa. Porque además ni siquiera es un puesto esto, ¿no? Es una caja así que levanta. Sí. ¿Bueno, la jugás de ambulante por momentos? Sí, sí, hay que jugársela. Yo tengo puesto allá por arriba, por Recoleta. Mi vecino tiene un árbol gigante de palta. Y salimos todos los días. Yo a veces salgo con 150 paltas, 200, 100. Todo depende del tamaño de la palta y lo que valga. A 20, a 20. 20, mamá, mantecosa rica. Capo, a 20 cada una. Aproveche, son las últimas. Capo, vale, 20 la patita. En los barrios hay una banda, en los barrios. Se pudren, es algo que se pudre allá en los barrios, la gente no las come. Tienen los árboles para decorar las casas nomás. ¿Venden en pilas en la esquina también? ¿Y este fenómeno empezó hace cuánto? Y desde el año pasado. Ahora, viste que ahí van a buscarlas a los árboles. Sí, entre que la sacan y la venden, 20 mangos la palta, parece que se pasa. Acá te venden 45 pesos cada palta. ¿45 cada palta? Sí. ¿Y el muchacho de la esquina? 10. Se la compra de la esquina. Y el que se colgó de la... Tiene hasta mérito aparte. Sí, claro. ¿Dónde te pones? Allá, en la esquina, ahí tengo mi... Ah, tiene asiento y todo, mira. Donde los locales pagan alquileres muy altos. Hay muy poca venta ambulante. Tenés una música que toca el saxo. Hay otro con bisutería sobre una moto. Y ahora viene Julio con las paltas. 70 paltas las que trae. Él dice que en 2 horas liquida todo y se vuelve. Cuando elegiste el puesto... De casualidad me salió esto. ¿Eh? De casualidad nomás. Casualidad. Claro. ¿Y deja? Y deja plata, sí. Por lo menos para llevar, para comer, dejo. ¿Y haces todos los días? Todos los días. ¿Lunes a lunes? De, o sea... Luna a lunes. ¿Consumidores de palta? Sí. ¿Compran la palta en la verdulería o en esta nueva tendencia que son los...? En esta nueva tendencia. Mira, 2 por 30. Baratísimo. ¿Cuánto vale hoy en una verdulería de esta zona, de Palermo? Capo. Sí, 30, 40. ¿Una sola? Una sola. ¿Cuánto hace que no compras una palta en una verdulería?
Bastante, porque ahora la estoy comprando. ¿Las compras acá en estos puestos? Sí. Bueno, Julio, para vos, ¿eh? Yo todo bien. No, y no tengo bolsa tampoco. No importa. Hola. ¿Querés elegirlas vos? ¿Cómo te va? Bien. ¿A cuánto la palta? 2x30, dice. 2x30, ¿es buen precio? Sí, re buen precio. ¿En relación a cualquier verdulería? En cualquier lado sale 30 pesos cada palta. Esta de acá, esta zona, esta la de él son grandes, ¿no? No, son enormes. No, ah, fíjate, es muy barato. Y cada vez hay más vendedores de palta. De una. Ah, de una, pues. De una, o sea, no lo dudo. Se empezó a generar el efecto imán. ¿Querés comprar palta? Sí. 2x30, ¿está bien? Sí, sí. Es la nueva tendencia, ¿eh? Es impresionante. Son los cazadores de palta. Van a los árboles. Hay que pasar por el otro lado. La sacan. Ahí está, ¿eh? Hay que reconocer que no por casualidad venís acá. No. Y en 2 horas... Lo que pasa es que no son 2 horas de tirarse acá, o sea, empezó temprano desde allá, claro, subirse al árbol, hacer los viajes. Venir en el tren tardás mucho, tardás. Cuesta, pero te ganás. Es un buen rebusque. Claro, es un buen rebusque. Piqui Volley es el deporte más popular de la comunidad paraguaya en la Argentina. Apuestas y pasión en una jornada típicamente guaraní. Estamos en el partido de La Matanza, a mis espaldas la Ruta 3. Y hoy venimos a mostrarles un fenómeno en crecimiento. En la última década, la comunidad paraguaya instaló un deporte que permite gran ascenso social. Bienvenidos al maravilloso mundo del Piqui Volley. Mira, alguno de los autitos. Esta vale unos mangos. Y este que vino de Alemania, ni te cuento. ¿Juegan o les gusta apostar? De todo hacemos. Mira, ahí están apostando, ahí se pagan, ¿eh? Ahí se la va a dar. Y estos son todos amigos, ¿eh? Ahí está, tiki tiki. Si no hubiera apuestas, sí, ¿el Piqui Volley sería lo que es? No. ¿Qué porcentaje de tu ingreso mensual apostás en el Piqui? Sí, casi todo. Y en el Piqui Volley gana en un día, gana lo que gana en un mes. ¿Se instaló el Piqui Volley como fenómeno? Y mayormente con los residentes paraguayos que vienen de Paraguay, obviamente, y primeramente se instalan en las villas. Sí. En las villas viene un residente paraguayo, encuentra un lugarcito y ya empieza a armar la cancha de Piqui Volley. ¿Existe el Piqui Volley full time? O sea, yo recién en el estacionamiento encontré a uno que venía y dijo, vivo del Piqui Volley.
El 80% vive en el Peaky Blinders. En todas las canchas se juegan directamente por apuestas. O sea que. Un desafío. El que juega. El que juega. Y mayormente a un público también, por ahí, si se le gusta el caballo. Caballo, digo, digamos, caballo se le dice a los jugadores de Peaky Volley. Sí. Caballo le decimos nosotros. Caballo. En nuestro idioma. Escúchame, este no es un caballo, es un mercho. ¿De quién es? Este es uno de los patrones del Peaky Volley. Ah, funciona. ¿Cuánto puede ganar uno que le va súper? Es su tarde de suerte. Un día que le vaya bien, ponele. Sí. Y puede llegar a los 50, 100. A la pucha, mucho. Joven. Hay fútbol femenino. ¿Existe el Peaky Volley femenino? También. Inclusive la reina del piqui que... ¿Hay una reina del piqui? Sí. Llévame ya. Vamos. ¿Qué te llaman la reina del piqui volei? Por los años que tengo en el deporte. ¿Muchos años? 16 años. ¿Vos podés vivir del piqui volei? Sí, todas las gentes que se dedican al Peaky Volley viven del Peaky Volley. Y los de acá, digo, argentinos, porque uno se imagina por ahí que en la semana labura y viene acá y es un hobby que le deja unos mangos más. No, los jugadores de Buenos Aires también viven del Peaky Volley. ¿Vos solo reina del Peaky Volley o haces alguna otra actividad? Reina del Peaky Volley, representante de los jugadores y marca dueña de la marca de la ropa que utilizan los jugadores y los aficionados. Ah, es una genia. Se ven lindos autos en la puerta. Bastante. Pues se ve BMW, se ven camionetas 4x4. Cualquiera pensaría porque, que porque es más que... Porque viene gente a apostar. Siguiente partido, Esteban. Zapatú, ¿qué te gusta más, jugar o te gusta apostar como en el casino? Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Estoy habitué a lo de... Cuando apostás, ¿le apostás a otro? ¿Directamente? Sí. ¿Vos, sí, por ejemplo? Gusta, sí, nos gusta. ¿Vos le apostás a él? ¿Ustedes son amigos? En la apuesta no hay amigos. Ah, en la apuesta no hay amigos. No hay amigos. No, pero... ¿Qué mensaje, eh? No, termina la apuesta y compartimos, tomamos un poco de cerveza. ¿Cuánto se apuesta acá este partido? Esto, por ejemplo, ahora estamos apostando 1.000 pesos. ¡Ay, la guapa! Si no hubiera apuestas, sí. ¿El Peaky Volley sería lo que es? No. Y ya está con mi mujer ahora. Si no, no está el Peaky Volley, ya está con mi mujer. Pero vos, por ejemplo, ¿cuántos hijos tenés? Yo tengo tres hijos, ¿no? Mellizo y una nena pequeñita. Sí. Pero por un rato, ¿no? Un tiempo, después ya me voy a hablar. ¿Cuánto te vas a quedar acá? No, y si Dios quiere a poner la quincena de diciembre, ya me voy a hablar. Para antes de la Navidad, antes de la fiesta. Antes de la fiesta. En Argentina. ¿Se apuesta más gordo que en Paraguay el Peaky Volley? Te digo la verdad, el paraguayo trabaja para apostar. Trabaja su semana. ¿En serio? Gana y quiere apostar. ¿Y qué? ¿Y la mujer de ese paraguayo, qué dice? ¿Vos estás loco? O sea, pero deja el pucho para la semana y lo que sobra quiere apostar. Es así. Es así. Un aplauso para el argentino número uno. Exactamente. ¿Vos podés vivir del Peaky Volley? Sí. ¿No haces otra cosa en la semana? No. ¿Antes laburabas de otra cosa? Sí, laburaba. ¿Qué laburos hiciste? Sí, trabajaba con mi viejo en la construcción. ¿Y hace cuánto que dejaste la construcción y pudiste vivir de esto que...? Más de 10 años. ¿En cuánto mejoró tu situación económica? Y me viene bien. Hay veces que gano. Pero si laburaras de lo mismo que laburabas cuando estabas antes gano sin más. El más. Doble, el triple. Y hay veces que ganas el quinto. Cuanto mayor es el nivel de los que juegan, hay más silencio, mayor nerviosismo. ¿Qué pasa, árbitro? ¿Qué pasa? Molesta a los jugadores. ¿Qué le pasa? La luz puede porque no se ve. Le encandila al jugador. Le encandila. ¿La luz esa de los cámaras? De las cámaras, le encandila. Pero, ¿escandila qué va a hacer? Nos están echando la culpa a nosotros de que encandilamos al equipo rival. Es que apostamos por... Mentira. No apostamos. Es difícil ser árbitro en cualquier deporte. Es muy difícil. ¿Te putean acá? De arriba abajo me putean. Sospechan que estás tocado. Exactamente. Y te... Es verdad, que te iba a mentir. Y escúchame, ¿alguna vez...? Plata. Sí. Muchas veces. Para que incline el partido. ¿Cuántas veces dijiste que no? Montones de veces. No es mi estilo. Me mancho. Si yo hago esa cosa, después
no puedo cobrar más. El piquibole y no se mancha. No se mancha el piquibole. ¿Cuál es la jugada polémica acá? Porque... La red. La línea. Por ahí si toca un poquito ya es buena. Acá no tenés ojo de halcón, no, como en el no, tenis. No, acá no hay nada. Acá es mi ojo nomás. No hay ojo de halcón, nada. Acá es mi ojo. Lo acompaño para que no lo quieran sobornar. ¡Tanto, Maurito! ¡Tanto, el 10! Vale, sol. Ahí está. Mira, ahí están apostando, ahí se pagan, ¿eh? Me pongo atrás, mira. Mira, el de amarillo la tiene en la mano. Ahí se la va a dar. Y estos son todos amigos, ¿eh? Mira, ahí está. Tiki, tiki. Ahí está. A ver si se la cuenta o si tiene confianza en el amigo. Hay de todo, ¿no? Están los que lo hacen por entretenimiento. Y están los que vienen a jugar más fuerte. ¿Cómo viene la tarde-noche? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto ganaste? Sí, acá aposté un poco de plata y... ¿Te animas a abrirla? Oh, tengo un par de billetes, viste, que aposté hoy. ¿Se paga en el acto? Olvídate. ¿Cuánto hiciste ya? Sí, hoy... Tuve una apuesta de 2.000 pesos que perdí y después recuperé y ahora aposté 1.000 pesos más. Ahora mira, ahora en estos. Sí, sí. ¿A cuál le jugaste? Ah. ¿A la de allá? Sí. ¿Por qué? Y porque me gusta, porque le conozco. ¿Los conoces? Sí, sí, y ando por todas las canchas, conozco, la mayoría le conozco a los jugadores. O sea, ¿vos hoy laburás, tenés un laburo o sos un apostador? Sí, 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 laburo y... Siempre salgo los viernes, ¿y te paga más tu laburo o te paga más la apuesta? Y ponerle, si a mí me va bien esta noche, por ahí me llevo más que mi laburo. ¿Qué porcentaje de tu ingreso mensual apostás en el piqui? Sí, casi todo, ¿no? No, me estás jodiendo. ¿Pero tenés hijos? Sí, tengo. Pero por eso te digo, capaz que ponerle hoy un sábado te va bien, viste, y no sé, ganaste 20.000, 15.000 pesos. Y, por eso te digo. Hasta aquí, ¿has ganado más? ¿Has perdido? Digo, si yo te tuviera... Si perdido más. ¿Perdiste perdido más? Más, sí. Es como en el casino, al final. Sí, sí. También me voy al casino. Hasta... Terminó, ¿cuál ganó? Sí, me estaban acreditando. ¿Por a perder? Ganó este de acá. ¿Por cuál jugaste? Ay, perdí. No, perdiste. Sí, sí. ¿Por eso te digo? Ahora recupero, porque estoy apostando por el tío. Es bien de jugar. Ya está. Es de jugador. Ahora recupero. Ahora recupero. Escúchame, tu mujer, si volvés a tu casa y decís, 4 lucas abajo, ¿eh? Están por echar de tu casa. ¿Cuánto hace que te dedicas al piqui volei? Más o menos 8 años por ahí. ¿Qué hacías antes? Antes trabajaba en un lugar de compra de Asunción. ¿Y en cuánto mejoró tu situación económica? En un día ganás lo que ganás en un mes. ¿Cada cuánto se juega piqui volei? Se juega todos los días, el lunes al lunes. Una pregunta, si traes acá a 2 jugadores profesionales de fútbol, en Argentina, por ejemplo, a los de la selección que a veces uno los ve que están jugando, pero juegan tenis ellos, fútbol tenis, ¿no le ganan? No, ¿qué va a ganar? Si te traigo a Agüero y a Messi acá. Le damos 8 tantos. 8 tantos encima de que tienen saque de gol. Nos hacen 2 tantos. Claro. 2 tantos más. A 12 tantos le damos 10 tantos a... Higuaín y el Kun Agüero. Si en Paraguay 80% se dedican al piqui volei y 20% trabajo. Ahí ya te digo todo. Esto fue El Lado C, un paseo por el lado oscuro del mapa. Hasta la semana que viene.